Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nio y sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión a un recopilatorio con 10 peleas anime de 2 contra 1. Antes de comenzar, como siempre decirles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar. Es difícil creer que dos personajes que son enemigos desde prácticamente el inicio de la historia de Bungon Stray Dogs se unan para derrotar a un enemigo en común, pero esto es precisamente lo que sucede al final de la segunda temporada de la serie, cuando Atsushi y Akutagawa fueron equipo para derrotar a Francis, líder de la organización americana llamada Guild. En esta emocionante batalla, Atsushi muestra casi un control total sobre sus poderes de hombre tigre y Akutagawa, con su oscuro poder de Rashomon, demuestra el porqué es un miembro importante de la Por Mafia. Y aunque ambos unidos son poderosos, la verdad es que Francis no es un enemigo sencillo y lo demuestra manteniéndolos a raya en esta impactante batalla llena de acción y muy buena animación. Durante el rescate de Rukia de la Sociedad de Almas, no cabe duda que el mayor rival a vencer era Yamamoto Genryusai, el Shinigami más poderoso de todos y capitán general durante 1000 años del Gotei 13. Afortunadamente, el grupo de Ichigo obtiene dos poderosos aliados, Kyoraku, capitán de la 8ª división, y Ukitake, capitán de la 13ª división. Ambos se encargan de hacerle frente a Yamamoto y su poderosa Zanpakuto. Y aunque la batalla no dura mucho, esta es más que suficiente para darnos una idea de lo poderoso que eran estos tres personajes y que en un futuro los veríamos pelear con todas sus fuerzas. La primera vez que vimos a Goku pelear contra Freezer, lo último que nos imaginábamos era que ellos en algún momento podrían aliarse para pelear contra un enemigo en común, pero cuando el destino del universo 7 está en juego, cualquier rivalidad se tiene que hacer a un lado, y más aún si tienen un enemigo del calibre de Jiren. Sin duda alguna, ver a Goku lanzarse hacia Freezer para ayudarlo a derrotar a Jiren de una vez por todas es uno de los momentos más intensos y épicos de toda la franquicia de Dragon Ball. Una de las primeras batallas interesantes que tiene Naruto Shippuden es la de Sasori versus la anciana Shiryu y sus marionetas, en las cuales también se encontraba Sakura. Desde que se nos mostró por primera vez la técnica de las marionetas, esta causó mucho interés e intriga debido a todas las posibilidades que podía llegar a tener, y siempre quisimos ver una muestra total del poder, y qué mejor demostración que ver enfrentarse a dos maestros de marionetas. Por una parte, Sasori, miembro de Akatsuki, quien había llevado la técnica de las marionetas al límite, convirtiendo a otros poderosos ninjas en sus propias marionetas, y Shiryu, una de las más reconocidas ninjas de la Aldea de la Arena, experta en marionetas y venenos. Este enfrentamiento es un no parar de acción y adrenalina, con Shiryu y Sakura luchando para evitar los constantes ataques de Sasori, los cuales eran feroces y peligrosos por el veneno que utilizaba. Finalmente, ese enfrentamiento de técnicas de las 10 marionetas versus las 100 es un auténtico disfrute para los ojos. La primera temporada de Fairy Tail cerró por todo lo alto con el enfrentamiento de Natsu y Gail contra los dragones gemelos de Sabertooth, Rock y Sting durante los grandes juegos mágicos, y a priori parecía que esta sería una intensa batalla entre 4 Dragon Slayers, pero lo que parecía un 2 vs 2, Natsu decide convertirlo en un 2 vs 1, mandando de paseo a Gail para quedarse él solo a pelear contra Rock y Sting.
Y aunque al principio esto parecía una mala jugada por parte de Naxxu, él rápidamente demuestra cuán poderoso es y todo lo que había logrado en su entrenamiento previo, derrotando fácilmente a los dragones gemelos, pero sobre todo poniendo a Fairy Tail a la cabeza del torneo, regresándole su antigua gloria perdida. Nunca le quite su Eren a Mikasa. Cuando Annie secuestra a Eren luego de su pelea, Mikasa entra en modo demonio y hace gala de sus impactantes habilidades como Ackerman para recuperar a Eren, y aunque al principio parecía que no sería suficiente, pronto llega Levi a la escena y hace equipo con Mikasa, y aunque esta batalla se convirtió en un 2 vs 1, siendo sinceros, Levi se roba todo el espectáculo con sus extraordinarios movimientos, vamos, que por un momento parece una hoja de sierra voladora, demostrando el por qué es considerado el hombre más fuerte del mundo. En resumen, esta batalla es una demostración de poder de la familia Ackerman. Asta y Yuno vs Lich, una de las batallas que le hizo ganarse el nombre del Besto Shonen a Black Clover. En el momento más intenso de la guerra contra los elfos, Asta y Yuno tienen que enfrentarse juntos a Lich, produciéndose así una pelea emocionante de principio a fin, con Yuno utilizando todo el poder de su espíritu del viento y Asta dominando sus poderes de demonio, pero obviamente Lich no es cualquier oponente, es el líder de los elfos e incluso le roba una de sus espadas a Asta, hasta llegándolo a derrotar por unos momentos. Y esta no es solo una batalla emocionante, también es emotiva porque vemos cómo los dos rivales principales de la historia unen sus fuerzas para enfrentarse a un enemigo formidable. La pelea de los Zoldyck, Silva y Zeno contra el líder de la Brigada Fantasma, Crollo, es una pelea que cumple cualquier expectativa, y es que cuando Zeno y Silva finalmente encuentran a Crollo, muestran sus habilidades mortales en una pelea emocionante, con Zeno demostrando ser un asesino muy experimentado y Crollo demostrando ser un adversario poderoso y muy astuto, y aunque la batalla termina sin un claro vencedor, gracias a la llamada de Yumi, está más que claro por la mirada de Silva y Crollo que esta rivalidad no ha acabado. Cuando el evento del Festival de Intercambio de Kyoto es interrumpido por Hanami, un espíritu maldito de grado especial del grupo Majito, Itadori y Todo dejan de lado su propio duelo para ayudar a sus compañeros de clase. Aunque Hanami parece tener la ventaja en términos de habilidad y poder, rápidamente recordamos que Itadori y Todo no son estudiantes de secundaria ordinarios. Con el uso de la técnica Boogie Oogie de Todo y Kokusen de Itadori, estos dos pueden dominar fácilmente a Hanami. Esta es una pelea increíble que presenta un nuevo poder para Itadori, una animación increíble y una acción frenética. Obviamente en este video no puede faltar una de las batallas de 2 vs 1 más famosa del anime, Naruto y Sasuke vs Momoshiki en Boruto. Y es que esta batalla es alucinante en todos los sentidos, empezando por Naruto y Sasuke utilizando todos los poderes que habían obtenido a lo largo de la historia, a Momoshiki, un enemigo que parecía invencible, una animación estupenda, la banda sonora tampoco se quedaba atrás, las escenas, los enfoques de cámara,
todo era de 10, incluso la pelea de Stilo Mecha fue grandiosa. En resumen, una de las mejores peleas de 2 vs 1 que existen en el anime. Y bueno, Tomodachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado y si es así, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo están, pero por sobre todo, activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio y nos vemos en la próxima. Adiós.